contestar? En Instagram. Ay, mírame a mí en vivo, soy yo. Bendita mamá, soy famosa. Bueno. ¿Está descargado? Sí. Es que ya me llama María Cables. Ah, no, si está Mili, es porque no nos va a dar el proyecto. Con toda seguridad, yo me quedé callada, pero bueno. Eso desde que uno ve a Mili ahí, ya el proyecto no da, no da. O sea, la llaman Repisal. ¡Listo! Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, para los que no me conozcan. Y como diría doña Claudia, para los nuevones. Y allá detrás de cámaras, tratando de leer sus mensajes, doña Claudia. Hola. Y ese fue su saludo efusivo. Bueno, vean, antes de que empiecen, antes de que empecemos, ¿cómo están ustedes? ¿Quiénes estuvieron en la oración de hoy que estuvo espectacular? Yo no. Usted no. Estaba corriendo con Benjamín para llevarlo para fútbol. Bueno, hágale pues. Bueno. ¿Cómo les parece que el año pasado para diciembre hicimos un montón de diademas? Ustedes pues en otros países le tienen otro nombre. Acá en Colombia le decimos diademas. Decoramos, ¿cuántas? ¿Cinco o seis? Cinco, creo que fue. Espectaculares. Y ahora estuvimos buscando los videos, no los encontramos. Si alguno de ustedes lo encuentra, sea en YouTube o en nuestro Facebook, pues nos dice para verlo y para publicar y decirles que sí están. ¡Listo! Entonces hoy vamos a hacer una diadema. Vamos a decorarla. ¿Listo, Claudia? Listo, Alejandrita. Si la escuchan, como es de fastidiosa. Vamos a dar el aviso parroquial de la semana. ¿De qué es el taller? Vea pues como corcha uno a la madre. El taller es de... solicitud del público, el taller chicos, este domingo 9 de la mañana invitamos a un tallerista de Ecuador, él se llama Manuel. Trabaja espectacular junto con su esposa y un equipo de trabajo maravilloso. Tuvimos el honor de conocerlos cuando fuimos a dictar talleres en el workshop Inspírate 2019 en Ecuador. Y Manuel les va a enseñar a hacer esos dos ramilleticos de flores en globos que tiene un nombre de Ecotwist, si no estoy mal. O sea, es que no conozco muy bien el término, la técnica, nada. Yo estoy feliz para aprender, mi mamá va a aprender. Entonces, el taller lo va a dictar Manuel, igual, en Facebook, en el grupo privado de Hormiguitas de ese taller. Vale 40 mil pesos moneda colombiana. Si están en otro país, pueden tomar el taller, pagan con PayPal, el taller no se quita, el grupo no se cierra. Si no lo pueden ver en vivo, en directo, lo ven después repetido. Si tienen dudas, es lo mismo, pueden preguntar, o sea, no se lo vayan a perder. Estamos haciendo nosotros un esfuerzo y estamos moviéndonos para que ustedes tengan todas las posibilidades del mundo de aprender de todo. Esta vez es Manuel con globos, después van a ser muchos más invitados y nosotros con temas muy lindos y muy bacanos. Los talleres de Hormiguitas no se van a repetir, ya tenemos 11 talleres, esos 11 no los vamos a repetir, ya están. Vamos siempre con talleres nuevos hasta que armemos una colección grandísima. Listo, inscripciones para este taller en el WhatsApp. ¿Algo más que decir, madre mía, del taller? Sí, que nosotros a los talleres les vamos anexando. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos algo que decirte precios, anexamos un videito de 3 minuticos de precios, anexamos una y así sucesivamente. Listo. Están diciendo así mismo. Inscripciones para el taller en el WhatsApp. Aprovechen, no se lo pierdan, o sea, de verdad, uno tiene que aprovechar estos regalos que le da uno la vida, por 40 mil pesos. ¡Listo! Para esta diadema vamos a hacer flores. Vale, dijeron que se llamaba como vincha, que sí. Ay, se me olvidó, me dijeron otro nombre. Bueno, y van diciendo ustedes cómo se llama en sus países. Entonces vamos a trabajarla. Le voy a hacer unas flores. Entonces vamos a decirle a mi mamá que lo baje y vamos a empezar a trabajar. Listo.
Díganle a mi mamá que lo vaya, mamá, venga, vaya usted esto. Padre, se, ay, juema, no, no, ah, no, esa plata se perdió. No. La explicación se perdió, pero yo veo que sí. No, ah, juema. Ahí estamos. Listo, entonces. Esta diadema no está como tan grande para la flor que yo quiero hacer. Yo tenía planeado hacerle 3 flores. ¿Vos crees que me quepan las 3? Sí, para que me queden abollonadas, o le hago solo 2. Yo diría que 2 junticas para que... Entonces, en estos días les enseñé a hacer una corona navideña. Esa flor que enseñamos en esa corona la pueden aplicar acá. O si no la han visto, van y la buscan. Voy a hacer hojas de 3 tamaños diferentes, dependiendo del tamaño que yo haga, dependiendo del tamaño que yo haga estas hojas, ojo, así me va a quedar de grande la flor. Si la hacemos exageradamente grandototota, pues entonces hacemos una sola. Si son pequeñitas, pueden hacer varias pequeñitas. Lo que pasa es que eso depende también de la cabeza del o bueno. También si es la reina, ¿cómo se llama? La de Alicia. Mamá, a mí me dicen cabezones, que cuidado con la puerta mía, que uno nunca sabe. Qué grosera. Miren pues, desde abajo de la puntica, vengo hacia un lado, empecé a hacer sin explicar. Acá, punta, entro en curva, subo. Punta, entro en curva, subo. Lo mismo, ahí la pueden doblar si quieren para que les quede parejita. De todas maneras, pues como es una flor, la idea es, pues no tiene que quedar tan pareja. En esta le hice 1, 2 puntas y la de arriba. Vamos con esta. ¿Esto es qué papel? Estoy haciendo el molde. Ah, ya. Estoy haciendo el molde. Vi que si teníamos foto del proyecto de globos que va a hacer Manuel. Sí, yo hice la publicación con foto y lo estaba poniendo con foto. Y si quieren me preguntan al WhatsApp y en la información está la foto de lo que va a enseñar a hacer. Listo. Vuelve acá en punta abajo, en la mitad. Subo como tirando en curvita hacia afuera. Punta. Adentro en curva, subo punta, adentro en curva, subo punta y vengo acá. ¿De cuántas punticas van a hacer esto? De las que ustedes quieran. Ahí voy. Acá esta es como más adentro. Esta ya es afuera. Y esta es afuera. Y vamos con la última. Tengo una pregunta. Pues, pero esa sí soy yo. Ya que vos hiciste esta así. No, este que es papel no se puede doblar para que queden iguales. Sí, les acabé de decir que es, que si lo doblan les queda pareja. No es que desde que la que explica y lee no esté. No. Así sería individual dobladita, le sale también perfecta. Es más, dije, igual como es una flor, no tiene que quedar tan perfecta. No se puede. No. Oiga, ya han mandado fotos de cascanueces, de gris, de todo. De Papá Noel me han mandado, de reno también. Y de Grinch, solo una. Han mandado fotos muy bonitas. O sea que lo que se enseña, así como enseñamos desde sacar los moldes, sí da. Bueno. Gracias, Rosa. Nos dan unos mensajes muy lindos. Cada flor tiene 5. Cada flor tiene 5 pétalos por tamaño. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. ¿Listo? ¿Quién dijo que no, nanita? Opino lo mismo. Entonces, ¿será que si hago las 3? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le hago 2 flores o 3? Yo le tengo la solución. Haga las 3, que si no, la otra la utilizamos en alguna otra cosa. Yo sabía que usted iba a salir con algo así como aprovechado. Ay, papi. 5 pétalos por tamaño cada flor. 5 pétalos por tamaño cada flor. Ale, pero usted, ¿por qué está trazando 10? Vamos a ver si alguna me dice. Porque estoy trazando 10 en este. 5 pétalos por tamaño. ¿Por qué está poniendo tanto cuidado? Diga pues, porque está trazando 10. Ay, ¿para qué dio papaya? Es una balaca navideña, sí, señora. Yes. Ay, las del año pasado quedaron tan hermosas. Ojalá no se hayan perdido porque fueron muy lindas, muy. Que tenía el sombrerito. La de las estrellas. Es que porque quiere.
No, no es porque quiero. Nada, tampoco. Vea que Lule manda decir que usted está muy buena. ¿Cómo así? Ay, ya dices que buenas. Pues, o sea, en realidad ya me lo ha... ¿Qué ibas a decir? No, pues que en realidad ya me lo habían dicho, pero gracias. No, dice Carte, doña Claudia, en YouTube solo está la de Emma con estrellitas y la de galleta de jengibre. Ah, con bueno. Dicen que eran como tres más. Ah, bueno, pero entonces, entonces, en nuestro canal en YouTube está la de la galletita de jengibre. ¿Y cuál? La de estrellitas, que me pareció tan hermosa. Oye, Aliana, dices que yo guardé ese video. Sí. Bueno, y vengo en el foamy diamantado y acá sí voy a hacer solo 5. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué significa que va a ser una flor? Ah, no, pero entre la que está acá hablando. No, sí que lloro. No, es que va a llorar, ¿para qué? Es que no he podido entender, o sea, vas a hacer 3 flores. Ajá. De las 3 flores estás sacando, son 5 pétalos por flor. Por tamaño. Por tamaño. Ajá. Estás marcando 10, ¿cuál es el problema? Está acá que no puede la risa. Marqué 10 en el fomilizo. ¿Y marcaste 10? ¿Cuál es 10? Y estoy marcando... Ah, no. Marcando 5 en, y a 5 en este, en escarchado. Entonces... Por eso. No, ella no va a poder. ¿Cuál es la pregunta suya? ¿Qué por qué? A ver, vuelva a mí a hacer la pregunta. No. No pensar. No, ya ganó. Sí, si esa es la respuesta, la corona. Ya, ¿para qué más? Eliana, no me lo vaya a mandar. ¿Qué yo qué hago con ese video? Cuidado y me lo manda. Claro, para ver cómo las. Para verte hecho. Mejor. No, es que no. Un día a las 6, a la era como a las 5 de la mañana. Y yo no sé qué fue lo que me dijo. Le digo, pues que se iba a bañar ya. Y entonces le digo yo, para, ¿cómo fue que te contesté? Para que te bañes mejor. No, o sea, la historia la embolataste. Sí, me acuerdo de la conversación. Venga, dice. Porque, a ver, ¿qué aquí dice? Y dice, dice así. Estoy más bajita en esta silla, pero bueno. Bueno, y me perdió, pero por ahí. Decía. Por ahí estaba el mensaje. Porque la ponen en la 1 a las 3 y serán 5. Mi mamá no tiene ni pinche idea, muchachas, de lo que está aconteciendo. Porque dicen unas carcheadoras, las va a intercalar. O sea, todo el mundo está opinando. Menos mi mamá, o sea, todos entendieron menos mi mamá. Pues Francisca, vuelta a Lisa, si una mire ya, esta Francisca sabe muchas cosas. Ahora le acabé de decir a usted esto y van y suben este video a YouTube y va esta señora que me dice puras con YouTube. Y va y vuelve y me regaña por culpa suya. A mí lo que me hace, yo no he leído los mensajes porque no me gusta, me enoja mucho leer malos comentarios, me enoja mucho. Pero ahí están las pequeñas. Pero de yo las... no puedo entender cómo una persona te insulte y te dice Dios te bendiga. Es que eso es lo que yo digo, es así, es reza y peca en pata. A veces hay que decirle con esa misma boquita reza mi amor. No. Bueno, mensajes mientras corto esto. Estoy haciendo las medianas, vamos a ver si mi mamá lee. Estoy haciendo. Que estaba escuchando. Es que yo tengo que silbar. No, estaba cera, Claudia. Eso no se dice. Yo tengo que silbar. No, yo tengo que leer, escuchar y hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, señora, estábamos en un video en vivo y lo que pase allá afuera, eso ya se llama chisme. Amanda, después te vamos a dar el teléfono, después pondremos el teléfono para que haga las preguntas allá directamente. Bueno, acá van las medianas. ¿Vieron que esto es rapidito?
esa diadema es velocímetra. O sea, esto no demora nada, pues. Nada. ¿Cuánto demoramos nosotros aquí en organizar? De esto pueden hacer cantidades, una para cada miembro de la familia, para que se tomen una foto, para que estén bien hermosas. Lista las medianas. Lista las medianas. Es que dale, ¿cuándo haces una muñequita para primera comunión? Claudia está hoy. Ida. Pero ¿cómo que estoy ida? No me ven pues aquí. Hasta con un chiste y todo. Está ida, mis amores. ¿Cómo ha sido ahora que qué chiste tan malo? Le llegó muy tarde. Está llegando muy tarde. Ve, no, no saqué Fomi mirellado dorado. ¿Vos tenés? Sí. Ay, no, vamos a ver qué va a traer, qué va a sacar, qué va a hacer, todos oren conmigo. Fomi mirellado. Dorado porfis. Dorado porfis. Ah, y verde, hágale pues. Yo sabía. ¿Y por qué sabía? Ve, ay, mira cómo me las tiro y me ventió esto. Porque yo sé lo que usted está haciendo. Ay, no, 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 bendito sea el Señor. Dice, algún día llegaría a cortar así. Es que aquí voy a almorzar relajada. Es que se ve muy fácil como corto. Algún día llegaría a cortar así. Lo que hace más prolijo el corte es mover el foamy. No. Desde Cartago, ey, 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 ¿desde dónde están? Que hoy no me han escrito. Vamos a poner el diamantado. ¿Dónde están? Claro, buenas tardes, ¿será que Aleja nos puede enseñar a hacer el perrito de la paturulla? Ay, ¿pero por qué? Mi mamá está en depresión porque ganó Carla. No lo hemos podido superar, ¿cierto? No lo hemos podido superar. No lo hemos podido superar. Es que veloz, vos cortás y yo como me demoro. Bueno, entonces bueno, ya lo que vamos a hacer es que vamos por todo esto y vamos a armar las hojas, se las hacemos ahora, ¿listo? Listo. Vamos a proceder al armado. Ay, como está hablando de bonito. Estoy tratando de madurar y de comportarme. Ay, como nada. Ay, mi preferido de Annie, mire lo que dice aquí. Ay, señor. Mire lo que dice. ¿Con qué irán a salir? Buenas tardes, almorzando mis ricas lentejitas con su compañía, dice Pablo. Vos decís eso y van a creer que en serio ese es mi plato preferido, me van a ver por ahí y me van a invitar a lentejas. Y voy a quedar yo como un pepino apenas les diga que es que las detesto. Y entonces me va a tocar o quedar mal y decir no me gusta, o comerme eso calladita y embutímelo. O sea, algunas de las anteriores no te sabría decir cuál sería mi reacción. Sí, no, 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 o sea, eso. Hombre, pero qué problema. A usted que le tenga lentejas y a mi caldo de pescado. Ah, usted me hace eso y yo mejor dicho, le mando a pedir un caldito de pescado. Bueno, vamos a buscar el video y me salió videos ya no disponible. ¿En cuál? ¿En cuál? Eliana, la que te iba a mandar. Sí, Eliana, mándemelo pues al WhatsApp. mándemelo si me hace. Qué gente tan inmadura, hombre. Bueno, vamos a armar. ¿Listo? ¿En qué vamos a armar? En bolitas de foamy. Vamos a armar pues esas bellezas de flores. Para que queden levantaditas, vamos a poner. ¿Qué le pasó a Claudia? Está toteada de la risa y. Vean, y que las lentejas ayudan a qué. Las lentejas ayudan a incrementar las defensas. Ay, mi amor, yo me defiendo sola, la atiendo con una mano atrás, hombre. O sea, si por eso fuera. No, 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 no. Créanme que yo ensayo el corte con tijeras y no me sale. Todo lo hago con bisturí de precisión. Quisiera cortar como Alejandra. A ver, no sé qué hacer. Ah, sí, bueno, vamos a hacerle pues. Chicos, por favor, no vayan a empezar. ¿Por qué no lo termoformó? ¿Ustedes lo pueden qué? No, no, yo no puedo con mi mamá así. Me siento sola.
¿Qué me estás preguntando? No, madre. No, madre, no estás. De verdad que sí necesito que te enfoques. Ve, ahí se me despegó todo eso, será la rabia que me da. Me voy a enfocar yo, así ella no esté. ¿Listo? Listo. Vamos a volver a hacer. Dice, cuando hago mis proyectos... Saulita, yo... me quedó muy chiquitica, la voy a volver a hacer en una más grandecita. Se me perdió. Bueno, después le leo los mensajes. Hijo, va a llamar a cada uno y se los va a leer. ¿O cómo va a pedir la cita? ¿Cómo va a ser la cuestión? Cuando hago mis proyectos pido que me posea Ani para contarme cómo es que me posea ella. Espíritu de Ani. ¡Qué miedo! Bueno. Ya dice Emily, los videos de las diademas navideñas sí están. Todos. Vea, Viviana, ahorita vamos a rifar. Ay, ¿me acuerdas? Rifamos el mundo. Ahora vamos a mandar los regalos del reto de la estrellita. Ahí ya los tenemos. Ya tengo los tres nombres. Ahora reviso bien si están marcados. Si no, les pregunto algún dato que me falte. Y ahora vamos a publicar, vamos a escribir el nombre del ganador del Grinch. Cuando lo publiquemos, le agradecemos a esa persona que se comunique con nosotros al WhatsApp y nos diga si está, pues, o sea, si sí va a recibir su premio o no. ¿Listo? Listo. ¡Ay, me contestó! ¡Ay, qué bonito se siente! Bueno. ¿Y si sé cuántas bolitas? Ah, no. Ahora sí, yo pensando que sí estaba acá conmigo. Me pegó una ilusionada y la hijue madre, pues. Bueno, entonces, si estas florecitas no le gusta, simplemente está la flor que enseñé en el reno. Igual hay muchas, ¿cierto? Que vos me dijiste que ibas a enseñar también unas flores esta semana. Pero la mía sí es más grande. Pero es que donde yo haga esto más grande... No, la mía es gigante. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Bueno, acá tengo las pequeñas. ¿Listo? Vamos a hacer acá... Vamos a pegar las medianas. Carmita y a todo el combo de Ecuador. Ya están listas para recibirnos y darnos abracitos y saludarnos. Avisen, pues. Para que me piquen. Mire, no recuerdo quién fue. Bueno, estoy haciéndole a las medianas. Alguien me dijo que le mandara. Eso es como mamá me lo dijo un día. Alguien me dijo en el video de hoy, apenas leí el mensaje, que le mandara un fuerte abrazo. Soy abrazadora oficial, me encantan los abrazos de verdad, me encantan los abrazos sinceros, esos abrazos que apretan. Entonces, le mando un abrazo fuertísimo. Vea, dice Alexandra, te doy toda la razón. Doña Claudia, ¿por qué no guardan los videos en una memoria para que no se mueran? Porque de verdad son muy hermosos. Sí, no, yo no voy a ponerme a guardar todos esos videos, mis amores. Eso está en el canal de YouTube y acá en el Facebook. Pero yo sí estoy de acuerdo. Eso sí lo deberíamos de guardar hasta para el recuerdo. Guarde los pesos de... Ah, no, sí. Morado, ¿cómo es? Bueno. Dice Lisbeth. Ah, no, Lisbeth no dice nada. Lisbeth no dice nada, no puede decir nada, Lisbeth. Bueno, entonces tenemos acá este. Estoy sellando la florecita. Entonces tenemos acá tres medianas, tres pequeñas. Y vamos a pegar las grandes. Igual vamos a buscar cómo sellar. Listo. Chicos, duda con el proceso que hemos hecho con estas flores. No, ninguno. Yo, mejor dicho, Ani, tengo que he entendido todo perfectamente. Pero eso es imposible porque usted no ha estado. Usted ha estado, usted parece del Congreso de la República, la silla ausente, a la silla vacía, ¿cómo se llama? La silla. Yo acá hablando sandeces. Bueno,
¿Qué dijiste? Aprovechando que yo no estaba. Aprovechando la ausencia. Bueno. Bueno, dice así. Mi mamá me lo dijo un día que hiciera las tres flores. Que o si no, decidíamos qué hacíamos con la otra. Ok. Entonces vamos a ver si nos da para una flor, para dos o para tres, porque en realidad no sé este tamaño, qué tal nos vaya a funcionar en esa diadema. A mí personalmente me gustan las cosas súper alborotadas. Yo soy súper, súper, súper alborotada, entonces a mí la verdad, yo le pondría a todos y me colgaría el resto, pero... Vea, dice Maribel, hola, hola, bendiciones, yo también soy abrazable y de abrazar, bien apretado, esos que nos reinician la vida. Eso se llama abrazo. Listo. Por ahí están diciendo que qué pulso, Dios mío. Listo el pollo. ¿Qué es de qué? No puedo decir. Ahora vamos a pegar una sobre la otra. Intercalados los pétalos, por favor. Ah, entendí. Intercalados los pétalos, no este sobre este que queden derechos, sino como son círculo, ¿ves? Como son cinco, intercalados. Oh. Mi mamá se arrimó y me miró todo raro. Ustedes sí me entendieron, es que mi mamá me miró todo raro el proyectico. No. Casi lloro. No. Bueno, ha sido todo por hoy, me voy a ir a llorar. No, no, para concentrarme. No, acá intercalados estos. Qué triste. Ay, no, yo sí estaba más perdida que embolatada. Pensé que esta la ibas a poner sobre este. Pues que iba a poner lisa con diamantada, lisa con. Y es que sí se puede, pero no quiero, porque como yo soy así ranchada. Patricia, vamos a hacer una diadema navideña. Y estábamos hablando que en YouTube están las del año pasado y que en Facebook. Chicos, recuerden que. ¿Qué? 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 Vea, Viviana dice que sí, que se entiende perfectamente. Es que yo estoy de acuerdo con Viviana. Yo he estado presente. Ah, ya sé. Recuerden que ustedes estas hojas las pueden termoformar. Claudia, hunda ahí. Claro que sí, mijita. Pero duro, mi amor, como si le hubiera dado chicharroncito al almuerzo. Vea, no se les olvide los talleres que tenemos para hoy. Oh, Jamie, ¿qué le pasa a Claudita? No, no sé, mi amor. ¿Qué será lo que tiene? No sé. ¿Qué será lo que quieres? No. No, no, no. Ella hoy está. Yo busco quien me quiera. Ay, ya me va muy cristiana. Así está usted. Y ya en un mes va a decir: ¡Mamá! ¿Dónde están los juguetes? No, ella está totalmente perdida. Bueno, miren pues, tenemos nuestras tres flowers. Uy. Entonces la idea es que queden encocaditas, ya le vamos a hacer los pétalos. Yo creo que sí le podemos hacer las tres madres, ¿vos qué decís? Pues. Me las pongo desde ya. ¿Qué? Oigan a mi mamá. No, no, pero es que está chifloreta. Es que parece que usará silicón invisible. Uy, qué rico los frijolitos con arroz, tajada, chicharrón, ensalada. Ah, eso comimos ahora. Eso fue el almuercito. Bueno, dos. Vamos a ver cómo me sale esta vaina. Esto es primera vez que la hago, entonces estamos ensayando. Y con lo que me gusta a mí ensayar y quedar mal delante de ustedes que me hacen bullying, pero un saludo bueno. Muy especial para los nuevones. Hay varias personas que dicen que es primera vez que nos ven trabajar en vivo. Bienvenidas. Hablamos mucho, pero trabajamos. Pero o sea, trabajamos. No es que hablemos y hagamos así. No, hablamos mientras trabajamos. Listo. Ey, ey, me están tirando al alma a mí. ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo así? Cuente. Si usted viera lo que es que yo estoy parada, pero que no sé dónde. Que yo ya no sé ni dónde estoy parada. Te fuiste en una nube blanca. Ave María. Ave María. Ave María. Si ustedes quieren,
van a hacerle termoformado a las hojas. Si ustedes, ¿quieren traer la plancha? No, 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 y gana mi mamá. Si ustedes quieren, van a hacerle difuminado. Yo ya no se lo voy a hacer, pero si ustedes quieren, van a hacerle difuminado. Siguen la canción y todo, no, es que sí son pasadas. Difuminado a los pétalos. Todos los que nos siguen, ¿con qué se hace el difuminado? A ver quién me responde, vea. ¿Te puedo contestar yo? No, porque usted está muy, muy, muy rara hoy. Usted está rarísima. Es que me hizo daño el almuerzo. Yo sí creo. El chicharrón estaba vencido. No le vuelvo al chicharrón de ayer. Sandra Arias dice que con marcador, que con lo que tengamos. Muy bien. ¡Ay, no! ¡Parecen alumnas mías! ¡Me muero! Me encanta que sean así de avispas y que aprendan tanto. Que con lo que sea. Vea que ahí se le ve el cambiecito, ¿sí o no? A ver, ¿en qué se le ve el cambio? Ahí mismo se le ve el cambio. Ay, no, Claudia. Sombra. Uy, no, 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 no. Estás espero pasar. Es el tajache. Estás ¿Qué es el tajache? Oiga, Sandra dice que con lo que tenga en casa, no, porque uno no le puede hacer. Amor, venga, venga para acá, yo le hago sombra a esto. Hazme ese crayón. Mira, por qué. Ya, no más. Fin, entonces, volvamos. Eso fue mi mamá que me contaminó. Oiga, que con lo que tenga la mano, y si tiene la mano otra cosa. Mi mamá me contaminó, me contaminó. Ángela dice que ¿qué hacemos? Estamos haciendo unas flores hermosísimas, súper fáciles de hacer, divinas, divinas. Pregúntele a mi mamá si vio el proceso. Para una diabetes. Pues ella sí lo vio, sí lo, que lo repita. Bueno. Mi hija le sacó hasta el molde. Uh-huh. Oh, yes. Entonces, vamos a terminar esta vaina pues para que las peguemos bien hermosas. ¿Listo? Espérenme un momentico. ¿Qué? Espérenme. ¿Qué le pasa a mi mamá? Espérenme un momentico. ¿Pero y cómo no hago? No puedo leer porque esos mensajes así que ni se sigue. Esos mensajes así que ni se siguen, ni se siguen. Es que hay crayón en gel y si se deja difuminar. Ah, por eso. Y es que ustedes de qué crayón pensaban que yo estaba hablando. Qué gente, qué gente. Oiga, Erika, yo soy inocente. Es que ese crayón no pinta. ¿Cómo que no? Oiga. Lo compró chino mío, ¿qué? Lo pueden hacer con tiza, con crayón o con vinilo. Es el problema de comprar crayón Ole, chino, pastel, acrílico, etcétera. Muy bien, ustedes están muy bien instruidas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está quedando? Pues hasta acá esas flores se ven una cosa espectacular. Bueno. ¿Cómo que con qué se hacen las flores que Ani está haciendo? A ver, espérense. Con esas mucho, sí no se hacen con ese crayón, esas sí se tienen con que mucho hacer con mucho amor. Vea, muchísimas gracias por las estrellitas que nos están ¡ay, verdad! A los nuevones, a los que nos están viendo por primera vez, los motivamos a que se dejen contagiar, a que se dejen contagiar de toda esta alegría, de toda esta, de todo este parlamento, de todo esto. Bueno, solo me quedaría faltando las bolitas. ¿Cuáles bolitas, mija? ¿Las de crayón? Mi amor, vamos a calmarnos. Es que le salió chivo de crayón. Pero yo solamente en los mensajitos que alcanzó a leer, porque me pasa. Oh my God, yo estoy haciendo flores, yo estoy para hacer flores. Ponen el oh my God y me imagino la cae todo. Bueno. Ay, qué risa. Vean pues, vamos a hacerle las bolitas. Las bolitas. Lo más chiquilinas. Ya te iba a decir yo qué bolitas tan chiquiticas. Porque me pareció que partiesen muy pequeñitas. Pero ya son expertas después del reto. Después son de ese así. Reto de la estrella. Ay, mija, lo que son. Los que nos siguen son maestros. Perdón, maestros. No se les.
no se les olvide que hoy enviamos, ¿no es cierto? Hoy enviamos los regalos y hoy rifamos el Grinch. Vamos a publicar el ganador del Grinch y vamos ya a enviar los premios del reto de la estrellita. Y recuerden que este domingo a las 9 de la mañana tenemos un taller virtual en vivo divino de globos. Ya vieron que tenemos un tallerista súper lindo, súper querido de Ecuador. No se lo vayan a perder. Manuel, el domingo a las 9 de la mañana en un grupo privado en Facebook, va a estar enseñándoles ese proyecto hermoso con esos ramos de flores. Les va a enseñar mucha técnica, les va a enseñar trucos maravillosos. Si ustedes desean saber qué les va a enseñar, o sea, más detalle, me escriben al WhatsApp y yo con mucho, mucho, mucho gusto les doy la información y les saco la inscripción. El taller vale 40 mil pesos. Colombiano. Listo, pueden participar desde cualquier país. Ya saben que los que están por fuera pagan con PayPal. Esas son las flores, las otras vienen siendo las hojas. Los pétalos de esta flor que hicimos en este momento son como el estilo de las hojas. Pero por eso les dije al principio, si ustedes quieren ver, si ustedes quieren elaborar una flor diferente, por ejemplo, les sirve para este proyecto la flor que enseñamos a hacer en la corona navideña, que esa fue hace poquito. Sí. Y esa flor es muy bonita y les funciona para este proyecto. No hemos rifado el Grinch, apenas vamos a publicar. Rifar. Vamos, exacto. Bueno, miren pues, si quieres, madre, mostrar esas... esas bolitas. Pero, Ani, pero vea, yo no es por nada. Ay, no, ¿qué va a ser? Pero si usted, si yo aquí a través de la pantalla veo esto hermoso y viéndolo aquí en vivo y en directo las veo divinas, no me alcanzo a imaginar cómo será el sueño de ellas queriendo ver esto así como yo. Ellas las van a hacer y les va a quedar súper hermoso. Divinas. Solo me faltan bolitas para una. Recuerden que si quieren, usted le pueden poner planchita, termoformar. Muy bien. Ana María, todavía no sabemos, es que nosotros somos bregando a sacar como momenticos. Todo lo de nosotros, así es por falta de tiempo. Les pedimos disculpas, pero es que tenemos que tratar de cumplirle a todo el mundo. ¿Listo? Ya nos mandan saludos desde Venezuela, en Colombia hay muchos están conectados desde Costa Rica, desde Argentina, desde Chile. Maravilloso, maravilloso ver cómo cortas esas bolitas. Oíste, madre, esta diadema la tengo que forrar. No, porque mira. Porque vino así. Porque vino así. Bueno, resulta que las diademas que hicimos, por ejemplo, el año pasado, todas las forramos en foamy. Y demás que unas que vamos a hacer de más en este año, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a enseñar a forrar. Pero muestra, madre, esta diadema que compramos hoy tiene un forrito en telita. ¿Tiene cintica? Es cinta de tela. Ay, mira, ¿y esto? ¿Le hicieron las vueltas o qué? No, mira, increíble. Ah, bueno, la mano me fue. Mira, le hicieron el tubito. Le hacen el tubito y meten la diadema. Esas sí son más tesas. Entonces, esta diadema de hoy tiene como cinta tela. Ahí le pregunté a mi mamá, ella dice que no hay necesidad de forrarla. ¿Por qué las forramos con foamy? Para que el foamy pegue bien, para que el foamy adhiera bien y no se vaya a caer. En próximas diademas, o van y buscan en nuestro canal de YouTube, que tenemos varias diademas, van a ver el proceso del forradito en foamy. ¿Listo? Nosotros acá les damos las ideas, que es como la misión de nosotros, darles las ideas, enseñarles a trabajar diferentes cosas. Pero ustedes, al realizar el trabajo de ustedes, ya ustedes van jugando en muchas formas, con muchos materiales, son diferentes alternativas. Ay, no, pero se ven tan bonitas esas flores. Pero sí, quedaron lindis. Sí, muy, muy bonitas. O sea, yo charlo mucho, pero sí se ven muy lindas. Ahora hoy me dicen, me estás haciendo bullying. Me está haciendo bullying. Y el problema es que esto es bullying laboral. ¿Eso lo pagan? No, pues yo te puedo demandar. Ya dice Enis desde Rivera, Uruguay. ¿Usted la haría con los pétalos así levantados o así plana? Plana, para que se vea sobre la cabeza, como así. Sea, así, no así, como la tenés, así como tenés esta, así. Pues así como tengo esta. Sí, pero para afuera.
No, es que ellas no van para afuera, o sea, si estaba así, todas van planas una sobre la otra. Ah, también. No, madre. Sí, se ve muy linda. No, pero puso, se ve muy linda. Se ve muy linda, era que estaba intentando sostener este mensaje aquí de Victoria. Sí, muchachas, tan bonitas que sí, muchachas. Ustedes son muy tesas. Gracias y mil gracias por toda su calidad enseñanza y su risa nos contagian de alegría. Besos a Benjamín, también besitos y abrazos. Desde Cartago Valle. Es que esas flores están bonitas para el árbol. Lisbeth, usted me quitó lo que iba a decir ahorita, que bueno, yo que a mí que se me olvida todo. Ah, ¿en serio? Desde Lima, Perú. O sea, esas flores combinadas, así como están, para el árbol. Hermosas. Pero mira que están fáciles. Divina, están fáciles de recortar. De sentarse un ratito a recortar. Sí, pero señora. Están hermosísimas para el árbol. Es que estaba en una capacitación maluquísima y casi que no puedo salir, dice Diana. Bueno, estoy teniendo, ya saben, me perdonan, pero es que si la suelto. Recuerden, si estas diademas las van a hacer para niños, por favor, téngenselas finito, finito, finito. Yo le dije, para participar en la rifa del Dream, era entre las personas que madrugaron, porque es que acuérdense que claro que madrugaron 938. Fue qué cocao de gente. Y ahí hacemos, entre ellos hacemos, vamos a pasar, no sé, será que pasamos el computador, hacemos la lista, así pasamos el computador y en el número que nos dé, dependiendo de lo que demoró y todo eso. Oiga, por acá, Andrea sí está, es que le enseñé a hacer un tren. ¿Qué? Y, pero... Y que se mueva y todo, que funcione. Que ande y que eche vapor. Oiga, pero y para poner cómo es mi duda. O sea, un tren para usar, ¿de qué manera yo pienso? Me imagino que en la pared. Aunque pues, un tren en cocaíto divino. Un tren... Pues la idea está buena. ¿Y por qué no enseñas a hacer un tren con muchas cajas y las forras? ¿Ah? ¿Con pasajeros o sin pasajeros? No, y la gente boleando la mano, ¿sí me entiendes? Y unos abrazándose y dándose un pico. El tren de... ¡Ay, no! Con los muchachitos. ¿Y el polar, ¿cómo se llama? Tomando café de la media, ¿se acuerda? El fuego polar. Él es. El expreso polar. Para pegarlo en la pared. Vea, o en 3D, o sea, ellas se llenan. Mejor dicho. Miren pues cómo lo están terminando. Ey, no se vayan a perder el taller con Manuel, que está buenísimo. Por favor, se los estoy diciendo y se los estoy advirtiendo. Chicos, no se pierdan ese taller. Miren, la verdad es que... Madre, yo le voy a poner este seguro acá. Sí, igual me sigue apretando la diadema. Miren, les queremos decir, los talleres de nosotros han sido talleres muy hermosos. Los que han estado, yo creo que pueden dar fe de lo que... de los talleres de nosotros y de las explicaciones. Y cuando decidimos que fuera Manuel, creo que dimos en el clavo cuando lo elegimos a él para que les diera ese taller de globos. Se lo haga en hipopor y lo forra. Sí, es que también lo pensé, cómo hacerlo para poner debajo del árbol paradito un hipopor muy bonito. No, pues tendría que enseñar a hacer un vagón solamente. No, es que lo estoy pensando para taller virtual. Ah, porque eso sí debe quedar hermoso. Un tren completo divino, hacemos la muestra, armamos el árbol, lo tomamos la foto y ese va a ser, porque nos han preguntado mucho que qué proyectos de Navidad vamos a tener en talleres. Entonces me gusta mucho como ese tren para proyecto y que quede no parado bien lindo. Porfa. Es que estoy teniendo esta vaina igual. Magdalena dice que súper bueno los talleres, sí, para que yo creo que nos hemos lanzado con unos... Magdalena, usted fue la de ahora, ¿sí o no? Bueno, me la voy a medir, todo es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Esto se te cayó o no hiciste? Se me cayó, mi amor.
No hiciste. Bueno, madre. Levante pues esa vaina. A ver, levantemos esta vaina. Y a la de Dios. Ahí me pego yo esa silicona en el pelo. Vea, por ahí dicen que en Costa Rica ya hicieron el cascanueces. Ese cascanueces es la cosa más linda. Beltrán, ¿qué, Estefanía, qué quiere que le diga de los muñecos gigantes? Es que mi mamá no ayuda. Me quedó linda, que parezco la madre hierba. ¿Cómo se llama? Madre monte. La llorona. ¡Mío! La que tiene rama. Espera. La que... ¿Cómo se llama la de...? Me hubiera puesto eso para disfrazarme de como de hierro. Puse el cascanueces, no lo he puesto porque lo quiero forrar. Porque no lo han puesto. Eso fue puro cuento. Ella no va a poner eso en la casa. Yo le dije a mamá y mamá me dijo que. Mamá me lo dijo. Mamá me lo dijo que no. Vea, muéstreme pues, no, que no veo, niña. Quedó hermosa. Se te ve hermoso. Esta me la voy a poner yo todos los días. A usted no le voy a hacer diadema este año. Hermosa, hermosa, hermosa. Entonces yo decidí ponerlo. Esta diadema no es para todo el mundo, pero para mi mamá no es. Está que se desdobla de risa. Miren qué hermosura. Es para poner aquí en el almacén. Entonces lo voy a. Usted se va a colgar el cascanueces. ¿No les parece que quedó muy linda? Es para poner el centro en un tubo. Voy a poner una veladora. O la copa de para abajo y con la vela metida. No, yo soy muy alborotada, yo con 13. La hiedra venenosa, y esa sí me sale a mí. Muchachos, vean, voy a publicar esta diadema. Y ustedes van a hacerla y se van a tomar la foto y la van a poner en los comentarios, ¿sí? Madre, quedó muy bonita. Mi amor, yo no me estoy riendo de eso, me estoy riendo de un comentario. Y hombre, usted no está riendo de mí, conmigo, que es diferente, ¿o qué? A ver, la verdad es que sí quedó muy hermosa y esas flores se ven divinas. A mí me pareció muy linda. Ay, qué risa. ¡Colombia! No, el traje típico del reinado. Ale, quedó muy hermosa, está muy bonita. Espérense un momentico, yo la bajo y la subo. Bueno, me subís porfa el aparato este. ¿Te imaginas una para un carnaval? No entendí, allá voy. La verdad me parece que quedó muy linda. Para el carnaval de Barranquilla, no. Yo, para el carnaval de Barranquilla sí deben ser mucho, mucho más. Cuando sea lo del carnaval me avisan y hacemos una. Y yo me la pongo. La madre monte. ¿Qué le puedo poner en el centro para colocarlas en el árbol? En el ¿Cómo, centro, así? ¿Cómo así? Compra alambre dulce y la pone en la mitad. Con usted, la señorita con Navidad. Ustedes, la señorita Navidad. Ah, no. Muy linda. ¡Listo! Te quedó hermosa, ¿no? O sea, todos coincidimos en que te quedó muy, muy linda. Espero ver la de ustedes, me parece que quedó preciosa. Por donde la miro, por todos lados, me gusta. Listo. Me la voy a dejar puesta. Mañana voy a llevar al niño a jiu-jitsu con esta diadema. Muchachas, hagan la rifa de una vez. Miren qué linda. Sí, ahora. A ver, les ahora publicamos. Les vamos a explicar. Lo que pasa es que hay que seleccionar entre todas las que están en el video, ¿no es cierto? Y ahí lo que se nos ocurrió es que pidan un número y ese número que digan entre esos ya. Sandra, esta diadema usted la puede decorar para diferentes personalidades. Está la que es normal, seria, un poco acongojada por la vida, tímida, una florecita. La que sea medio más risueña, un poquito más lanzada en la vida, dos florecitas. La que sea, Dios mío, una locura y tenga la personalidad definida, esta locura.
La que ya quiera payasear, le pone un velón, hágale un centro de mesa, pues, o sea, haga alguna, compre una guirnalda, enróllela, pues, o sea, no sé, hágale alguna cosa. Pues, o sea, es para que la hagan como quiera. ¿Qué más? Bueno, ojos. Por ejemplo, yo me voy a poner luces y me voy a parar al lado de la ventana hacia el balcón. Me voy a poner una estrella, ya para qué árbol. Chao, Limpingüín. Las flores están muy, muy lindas. Niña, niño, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestros talleres. Bienvenidos. Y atentos todos. Chao, chao, chao. Se les quiere mucho.